Hoy vamos a visitar a Fabio, nuestro peluquero de confianza. Bueno, el de Lola, mejor dicho. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo y fantástico vídeo. Quiero que nos explique cómo hemos de hacer para bañar a nuestro perro en casa. ¡Vamos allá! Sois muchos los que me preguntáis cada cuánto tenéis que lavar a vuestro perro y que si es mejor lavarlo en casa o llevarlo a una peluquería. Desde mi punto de vista, las dos opciones tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La opción de llevarlo a la peluquería para que nos lo hagan es, sin duda, la opción más cómoda. Como inconveniente, tiene que tenemos que esperar a que nos devuelvan el perro y, por otro lado, dependiendo del perro, puede sufrir cierto estrés, ya que va a ser manipulado por una persona que no es la persona que lo manipula habitualmente. Otra opción que tenemos es la de ir a un autolavado con nuestro perro. Ahí podremos lavarlo sin necesidad de ensuciar en casa. Esta opción es una opción que me gusta bastante. El problema es que a veces el autolavado queda bastante lejos de donde vivimos. Por último, tenemos la opción de hacerlo nosotros mismos en casa. Esta es la opción que nos va a dar más trabajo, pero sin duda también es la más económica. Hoy Fabio nos va a dar unos consejos para que podamos ser autosuficientes a la hora de lavar a nuestro perro en casa y, sobre todo, altamente efectivos. Paso número 1. Crear el espacio adecuado. Para ello hemos creado una bañera especial donde Lola cabe justamente. Si tu perro es más grande, no hace falta que dependas de la bañera. Puedes hacerlo perfectamente con la manguera del jardín. Y si no tienes jardín en casa, puedes hacerlo en la ducha, en el cuarto de baño. Una cosa muy importante es que positivicemos el espacio. Como que Lola nunca ha entrado aquí dentro, vamos a positivizarlo. ¡Hala! ¡Uy! Parece, Fabio, ¿podemos empezar? Sí, yo creo que sí. Vale. No nos falta nada, ¿eh? Vale. Paso 2. Primer lavado. Con este vamos a quitar la mayor parte de la suciedad que lleva el perro. Entonces nada, lo que nos hace falta es agua, shampoo y el perrito hacer, tenerlo más tranquilo posible. Y al final lo que nosotros hacemos, intentar de que no se estrese tanto haciéndolo nosotros en casa. O sea, realmente el fin quizá que sea de que el perro sea... no tiene esta separación y no tiene esta cosa de que tiene que entrar en una tienda y tal. Simplemente, o sea, lo hacemos en un espacio adecuado que tenemos nosotros en casa. Entonces, Fabio, una pregunta que me hacen mucho. ¿Cada cuándo tengo que bañar a mi perro? No, el perro depende de la vida un poco que haces. Obviamente, si tenéis un perro que está en casa, bueno, por lo menos se aconseja una vez al mes, ¿vale? Pero si son perros en exteriores, que uno les da una vida también de naturaleza, aunque no parece, está más limpio de los perros que están en casa. O sea, el perro tiene una grasa. Sí. Nosotros cada vez que lo lavamos... le quitas la grasa. Yo los lavo, depende de la raza, 2 veces al año o 4 veces al año. Este es lo correcto. Ya mi perro la lavo 2 veces a la semana. ¿Pero sabes por qué? Porque la lleva a la playa, y ella se tira y la llevo a la cascada y ella se tira. Pues nada, y luego una vez que le echamos agua, es solo masajarla realmente, ¿sabes? Porque no hay prisa. O sea, si uno decide de hacerlo en casa, lo que menos tiene comparado con una tienda es la prisa. Entonces tú, el perro, lo puedes estar un ratito más, o sea, porque si lo tienes a él, ¿sabes? O sea, no tienes ningún tipo de presión ni nada. Claro, esto es interesante que nos dice Fabio, convertir la experiencia en algo agradable. Claro, si ella antes intentaba salir, ahora como le estoy haciendo lo de las manos, es la última cosa que piensas en salir de la bañera, porque ahora son mimos realmente. Claro, claro. Claro, tendrá más la parte del agua que quizá le moleste, pero en principio lo que intentamos hacer es que es justo esto, o sea, que no se estrese por el... Y esto se verá luego cuando sales de la bañera y tal. Sí. El perro, cuando sales de la peluquería, lo que hace es que se quiere escapar enseguida. Claro, sí. Nosotros teniéndola aquí en exterior, yo creo que ella
esa es una situación anormal para ellas, entonces ella se siente más tranquila realmente. Vale. Lolita, que eres muy bonita, que te viste en foto. Paso 3, segundo lavado. Con este acabamos de quitar los residuos de suciedad. Veréis que en este paso saldrá mucha más espuma. Vale, pues hemos hecho la primera. Hemos recargado agua caliente. Pues si vamos por la segunda. Es como nosotros, se le suelen hacer dos manos de shampoo porque la primera sirve un poco para quitar gordura y para que brille. Para mí y para los perros hay productos iguales. Iguales a los humanos, por cada tipo de pelo, por cada tipo de color y tal. Conviene siempre, esto sí, conviene siempre quizá comprar un shampoo adapto al tipo de pelo que tiene tu perro. Además, cuando más frecuente a veces lo lavas, es mejor elegir un buen shampoo, ya que lo lavas. Pues, y el juego del agua es que si no tienes una manguera que te llega desde la casa hasta adentro y que te da agua caliente, pues se puede hacer un juego de cubos de agua caliente. Tener un cubo de agua templado y uno más caliente. Y con este cubo más o menos, con los dos cubos más o menos, alcanzas a lavar a un perrito. Bueno, ahora del tamaño de la Lola, que son 20 kilos. Pero perro pequeñito necesitas de verdad muy poca agua. O sea, si yo por ejemplo le echo agua, aquí prefiero que con mi mano mojada le paso en la cara o con agua normal. Pero sin el shampoo, ya, sí, claro. Sin que el shampoo le coja la nariz o le coja los ojos y la oreja, tener cuidado con un tamponcito claro. De algodón y acordarse de quitarlo después porque a veces se nos olvida. Vale, chicos, le voy a vaciar las glándulas perianales a Lola. Son unos saquitos que tienen alrededor del ano, a los lados del ano. Es algo que no os puedo explicar cómo se hace porque necesitaría estar con vosotros y explicaros dónde tienes que tocar. Es algo que seguramente no vais a poder hacer, pero sí que, bueno, a mí me gusta hacerlo cada vez que lavo a Lola, porque llega un momento que estas glándulas se llenan y entonces le crean cierta incomodidad al perro y anda rascándose. Pues aquí tenemos el cubo de agua ahora limpio, sin el shampoo. Le voy a hacer la última encuajada simplemente de agua. Bueno, y una de las primeras cosas que yo hago una vez que lo acabo de lavar es secarle las orejas. Porque no obstante que a veces o le ponemos algo, no le ponemos nada, las orejas siempre es un canal, entonces siempre suele caer alguna gota hasta adentro. Claro. Lo primero es secarla. Vale, chicos, importante, lo primero después de lavar al perro, secarle las orejas. Y ella es muy buena y se queda súper tranquila. Ya ves. ¿Vale? ¿Sí? Un like a Lola por su cara de circunstancia. La dejaría 5 minutos sueltas, que ella se vaya desacudiendo y ya verás que cuando le paso la toalla, sí. Después de 5 minutos que ella está un poco suelta, ya verás que prácticamente casi está seca. Paso 4. Vamos a dejar unos minutos para que Lola descanse y se sacuda por ella misma el agua que tiene en todo el pelo. Esta mentalidad, esta filosofía que tiene Fabio de hacer las cosas de una manera pausada, sin prisa. Ahora ha acabado de lavar a la perra, quedaría secarla, pero dice, bueno, 5 minutos que se dé una vuelta por el jardín, ¿vale? Que se saque un poquito de encima el poco estrés que ha podido acumular, ¿vale? O sea, que en vez de querer correr, hacerlo rápido, ¿vale? En mi cabeza, ¿sabéis qué hay? Venga, ya está, ya la he lavado, venga, ahora a secarla. Vale, vale, pues venga, ponemos pausa, tranquilidad, porque de esta manera estás construyendo como una experiencia mucho más agradable, pero no solo para el perro, sino para ti mismo también, ¿no? Para los dos, para la relación. Paso 5, el secador. Venga, ya han pasado esos 5 minutos para que Lola se relaje un poquito, se sacuda todo el agua, la mayor parte de agua que le quedaba en el cuerpo. Fabio lo ha secado un poquito con la toalla y ahora vamos a por el secador. Entonces, cuando cogemos el secador, lo primero que hacemos, secar las orejas. Os
comento que Fabio, aquí en su casa, ofrece servicio de residencia canina, también de peluquería. Además, trabaja a domicilio en Barcelona y alrededores. Si queréis contactar con él, abajo en la descripción os dejo el link de contacto. Y una cosa también, hace unos meses que estamos trabajando en la escuela en Barcelona, así que si queréis que os ayude a solucionar cualquier problema de comportamiento o a entrenar a vuestro perro, podéis contactar conmigo abajo en la descripción, os dejo el link para que podáis venir a la escuela. Yo baño a Lola 4 veces al año, ¿y tú cuántas veces bañas al año a tu perro? Déjamelo abajo en los comentarios. Y hoy os presentamos a Majito de Quito, Ecuador, un superfan de Canine Service. Y si quieres salir en este apartado, etiquétame o mencióname en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos de adiestramiento canino y... cuidados para tu perro. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta la semana que viene! It really happens. It was fantastic, isn't it?